Julio Velarde, presidente del directorio del BCR, le da una clase magistral a Rosa María Palacios de cómo se debe administrar una entidad pública para que sea exitosa. Hay un curso que se presentan como 1000 alumnos, entran 35 y los 5 o 6 primeros entran al Banco Central. Es sumamente meritocrático. Hay que recordar que los países más ricos del mundo no tienen casi recursos naturales. Hablo de Japón, Hong Kong, Singapur, Suiza, el Luxemburgo, el que uno quiera, los más ricos, son ricos porque su población es altamente productiva. Muy bien, amigos de Informativo Perú, vamos a compartirle una intervención del presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, en donde pues manifiesta cuál es el verdadero éxito en su gestión en el BCR. Él manifiesta que se debe a que tiene personal altamente calificado que ha llegado a sus puestos laborales por meritocracia, algo que falta pues en otras instituciones estatales en nuestro país. ¿Por qué el Perú puede tener un magnífico Banco Central de Reserva y no puede tener un magnífico Ministerio de Salud? O sea, ¿cuál es la diferencia que hace que algo pueda gestionarse muy bien y algo pueda gestionarse muy mal? Bueno, comenzaré por la pregunta. Es un Banco Central sumamente meritocrático. Inclusive tenemos la tercera parte de la gente que había hace 30 años. Realmente en nuestro personal es menos que el que tenemos en cualquiera de los últimos 50 años. Cuando uno ve las otras instituciones públicas, su presupuesto se ha multiplicado varias veces en términos reales. El Banco Central básicamente mantiene su mismo presupuesto hace 30 años, en términos reales, de contra inflación. Desde hace más de 50 años, 55 años, hay un curso que se presenta como 1000 alumnos, entran 35 y los 5 o 6 primeros entran al Banco Central. Es sumamente meritocrático. Y desde hace 14 años tenemos un curso de finanzas. Los que manejan las reservas ahora es gente graduada en MIT, Harvard, etc., ¿no? Pero es una meritocracia. Felizmente, al menos en los últimos años, hemos estado completamente aislados de presiones políticas. Creo que a ningún congresista o ministro se le ocurriría siquiera sugerir, recomendar a alguien para un curso del Banco Central. Oyendo al punto mencionado, yo creo que falta mucho. Uno problema realmente esencial es educación. Hay que recordar que los países más ricos del mundo no tienen casi recursos naturales. Hablo de Japón, Hong Kong, Singapur, Suiza, el Luxemburgo, el que uno quiera, los más ricos, son ricos porque su población es altamente productiva, porque ha sido bastante educada. Y creo que en la educación nos falta mucho por hacer, ¿no? Creo que esa es la pregunta. Un punto para terminar. Sí creo que hay un problema de representación grande y creo que es sumamente importante. Creo que hay una tensión permanente, incluso entre Estado y mercado y entre Estado y democracia. Que es el último libro que he hecho hace Mowgli Robinson, hará también unos pocos meses, que se llama El Corredor Estrecho. Este difícil equilibrio en la sociedad, ¿no? Y lo que es esencial es representación. Cite el caso de Dinamarca, cómo la gente no le importa inclusive que estén interviniendo sus llamadas porque confía en que los que intervienen las llamadas nunca van a abusar y se abusan, sacarán a los políticos. En cambio, esa desconfianza profunda que hay en funcionarios públicos, en autoridades, es una cosa realmente que sí permea todo el país. Muy bien, país, amigos, ¿no? De Informativo Perú, esta gran intervención de Julio Velarde se hizo en el Foro Bicentenario realizado por el MEF. Ojo que fue en el 2021, ya en el 2021, antes de que sea elegido todavía presidente Pedro Castillo. Julio Velarde pues le decía a Rosa María Palacios cómo se debería trabajar en un estado para que pueda ser exitoso, ¿no? Ya recordemos pues la campaña luego cómo Rosa María Palacios terminó apoyando a Pedro Castillo, sabiendo pues toda la idea política, entre comillas, que traía el candidato de lápiz. Muy bien, amigos de Informativo Perú, no te olvides apoyarnos dejando tu me gusta y también suscribirte al canal Informativo Perú. Nos vemos en un siguiente video.